Para desarrollar la conciencia corporal necesaria para el bloqueo abdominal, te recomiendo practicar estos tres ejercicios. El primero es el bloqueo abdominal tumbado boca arriba, que consiste en recoger el abdomen mientras llevas la pelvis hacia su retroversión para que el arco lumbar que hay entre el suelo y tu espalda desaparezca completamente. Recuerda que el bloqueo abdominal no consiste en apretar el abdomen encogiéndote, como cuando haces abdominales en el gimnasio, sino en recoger el abdomen mientras respiras con fluidez. Una progresión un poquito más complicada es realizar el mismo gesto, pero esta vez apoyado de rodillas en el suelo. Ahora el suelo ya no te retorna feedback a nivel lumbar y además no bloquea el resto del cuerpo, que es algo que vas a tener que hacer tú. La idea sigue siendo la misma, que es llevar la pelvis a su retroversión máxima mientras tú recoges el abdomen y acercas las costillas a la pelvis. Insisto, no se trata de encoger el abdomen, sino de recogerlo y respirar con fluidez mientras mantienes esa tensión. Por último, para complicarlo un poquito más, practica el mismo gesto colgado. Partiendo de una suspensión totalmente pasiva y sin activar las escápulas en ningún sentido, intenta recoger el abdomen y llevar la pelvis hacia su retroversión. De nuevo, no encojas el abdomen, recógelo, son cosas diferentes. Lo que te chivará, que en realidad lo único que haces es encoger, es que podrás seguir respirando con relativa fluidez.